Hola chicos y chicas, hoy os voy a enseñar cómo hacer una bolsita, monedero, llamarlo como queráis, un neceser, no sé. Vale, yo le he hecho la base para hacer un monedero. Lo vamos a hacer reciclando vaqueros y reciclando trocitos de tela. Y os voy a dar varios trucos para que esta bolsa, que ya la base es simple, para que sea mucho más fácil. Mucho más fácil para coser los trocitos de tela, para coser la cremallera. Voy a dar truquitos muy, muy fáciles. Antes de pasar a ver cómo se hace esta bolsita o monedero, quiero recordaros que podéis suscribiros a mi canal, darle a la campanita para no perderos nada, es gratis, y también seguirme en las redes sociales. No os mováis, empezamos ya. Como os decía, vamos a utilizar tela vaquera, tela de loneta que he reciclado también, otro trocito más pequeño, una cremallera y trocitos de tela, pues de colores, de flores, de lunares, de lo que tengáis. Entonces vamos a cortar cuatro rectángulos, dos con la tela que vamos a utilizar de vaqueros y dos de la tela de loneta. Entonces las dimensiones pues la tenéis, 23 por 14, la cremallera tiene 22 en total y vamos a coger entonces la tela que vamos a utilizar, que es la tela vaquera para la base, y vamos a cortar trocitos de tela. Vamos a coger los restos, los retales de telas que tenemos, y yo lo que voy a hacer es pegarlos de esta manera. Os voy a dar dos maneras de hacerlo, luego vosotros lo hacéis lo más fácil para vosotros. Entonces yo lo que voy a hacer es poner, veis, en el borde, voy a empezar por el borde y voy a hacer simplemente una costura para sujetarlo. En vez de sujetar pues con alfileres, pues voy a sujetarlo directamente haciendo una costura todo alrededor, y voy a ir poniendo pues eso, mis trocitos de tela todo alrededor para sujetarlos con un pespunte. Entonces lo ponemos recto, lo ponemos torcido, lo ponemos pues de cualquier manera, ¿vale? No tiene que ser todo bien cuadriculado. La idea es sujetarlo todo alrededor con trocitos, y luego veis, pues los trozos más grandes los voy recortando para que se queden pues así, de manera muy desigual, no de manera cuadriculada. Entonces una vez que he cosido todo alrededor, todo lo que me sobra lo voy a cortar, y a partir de aquí voy a poner en mi máquina de coser un pespunte que es de fantasía, y todas las juntas, digamos, ¿vale? Todos los pespuntes, todas las costuras que van entre las telas, las voy a coser con esta costura fantasía, que además pues he escogido una que sirve además para que la tela no se deshilache. Entonces no es el zigzag de siempre, es otro dibujito, digamos, pero el objetivo es como el zigzag, para que la tela no tengamos que hacerle dobladillo ni nada, pero simplemente pues no se va a deshilachar de esta manera. Y bueno, pues luego he ido poniendo, veis, conforme voy haciendo las costuras, pues voy añadiendo trocitos de tela y cosiendo los bordes con este punto fantasía, que ahora os enseñaré más cerca para que lo veáis. Veis, es como espiguitas, hacen como espiguitas, y esto hace pues que el borde de la tela no se deshilache y queda bonito. Bueno, a mí me gusta como queda así. Entonces lo que os decía, o vais poniendo conforme vais cosiendo trocitos, o si no queréis hacerlo así, pues lo ponéis en plano, ponéis todos vuestros trocitos para que no se vea el fondo de la tela, lo sujetáis con alfileres. Yo también le he puesto pues una etiquetita de hecho a mano con amor, y eso lo sujetáis con alfileres, y luego pues simplemente tenéis que ir cosiendo pues todas las juntas, digamos, ¿vale? Todos los bordes de estos trocitos de tela. Entonces igual pues así os parece más fácil, en vez de ir poniendo conforme vamos cosiendo, pues los ponéis todos, lo presentáis, lo sujetáis o hirvanando o con alfileres, y luego pues es hacer todos los bordes con esa costura o con zigzag o como queráis, pero bueno, esta costura o el zigzag hace que los bordes no se deshilachen, en vez de hacer una costura normal. Veis, he hecho aquí otro modelo, son dos bolsitas que voy a regalar a unas amigas. Entonces pues los he hecho en tonos distintos, y por la parte de atrás pues simplemente le he puesto dos trocitos para recordar un poco
la parte delantera, digamos. Entonces, la cremallera. Antes os he enseñado un trozo de vaquero, pero en realidad el vaquero es muy, muy rígido, entonces le voy a poner dos trocitos de tela de esta manera. Y este es uno también de los trucos, otro de los trucos que os decía que os iba a enseñar. Entonces, para que la cremallera sea más fácil coserla, lo que voy a hacer es, en los dos extremos, ¿veis?, hacer una costura normal y corriente, doblando un poquito la tela para que se quede como un dobladillo, en los dos extremos. ¿Veis? A partir del sistema de la cremallera, en ese trocito que queda de más en la cremallera de tela. Entonces lo cosemos al borde, abrimos la cremallera o la cerramos, quiero decir, ahí podemos abrir y cerrar. Y ahora por lo pronto vamos a coser la cremallera normalmente, como se cose una cremallera, pero yendo hasta el final, ¿veis? Hasta donde están los trocitos de tela que hemos puesto. Entonces sujetamos así, le damos la vuelta, ponemos el rectángulo del forro que coincida bien con el otro. Como veis, los trozos de tela sobrepasan la cremallera, ¿vale? A los 20 centímetros de la cremallera. Y ahora vamos a coser con una costura lo que es nuestra tela y el forro, o al mismo tiempo con la cremallera. Una vez que está cosido esta parte, ¿veis? Se nos queda así, lo ponemos de esta manera. Ahí. Vamos a hacer una costura luego, pero ahora vamos a coser la otra parte. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a coger la parte del derecho con la parte del derecho, lo ponemos ahí para que coincida bien, lo sujetamos con unas pinzas o alfileres, le damos la vuelta y ponemos el forro derecho con derecho, el revés hacia nosotros, lo cosemos y ya tenemos la cremallera cosida. Entonces, para que ahora se quede más planito y más ajustado, vamos a hacer una costura aquí y otra costura aquí. Y veis, lo hacemos con ese trocito de tela que hemos añadido en la cremallera. Entonces ahí cosemos bien al borde para que se quede bien aplastadito en un lado y en el otro. Y ya que lo tenemos bien cosidito, abrimos la cremallera, muy importante, y ahora vamos a coger y vamos a doblar forro con forro y derecho, digamos, la tela vaquera con vaquera. Entonces ahí vamos a sujetar con pinzas y vamos a coser esa parte del centro de las pinzas, no vamos a coser todo alrededor, pero al llegar a parte de la cremallera, para que sea más fácil, vamos a coser a nivel del trocito de tela, ¿veis? Y así es mucho mejor. Entonces, para doblarlo, muy importante, tenéis que poner que la cremallera quede hacia la parte, ¿veis? Cuando dobláis, que la cremallera quede hacia la parte del derecho de la tela del derecho, que es la tela vaquera en este caso, ¿vale? No por la parte del forro. No sé si está claro lo que quiero decir, ¿veis? Al doblar la cremallera, cuando vamos a hacer ahí el pespunte, la ponemos hacia la parte del vaquero. Y los dos trocitos de tela hacia la parte del forro, ¿veis? Sujetamos bien con unas pinzas y ahí cuando vayamos a hacer la costura vamos a coser a nivel de la tela, entonces es mucho más fácil, es mucho más grueso, menos grueso para coser, es más fácil. Sujetamos bien todo alrededor y ahora vamos a coser esta parte, ¿vale? Vamos a dejar simplemente un trocito en el centro del forro sin coser y ahí vamos a coser todo alrededor, ¿veis? Y al llegar ahí, pues cosemos no encima de la cremallera, que es mucho más grueso y cuesta más, pero en la parte de la tela. El resto cosemos todo alrededor. Ahí está. Y cuando llegamos al centro del forro, pues nos paramos ahí y dejamos un huequito
cortamos lo que nos sobra de la cremallera y por este huequito que hemos dejado del forro le vamos a dar la vuelta a todo. Por eso os decía, muy importante dejar la cremallera abierta cuando hacemos esta parte. Una vez que le hemos dado la vuelta, que ponemos bien las esquinitas, bien como Dios manda, ahí está. Ahí veréis que a nivel de la cremallera pues se nos queda este trocito de tela que hemos puesto, se nos ve y es mucho más fácil. Y ahora solamente tenemos que hacer doblar así hacia adentro. En la parte del forro ponemos pinzas y cosemos. Yo voy a coser todo lo largo. Pero en realidad podéis coser solamente esa parte que hemos dejado abierta. Pero bueno, yo prefiero coser todo lo largo y ya tenemos nuestra bolsita o monedero. Solamente tenemos que meter el forro hacia adentro y ya tenemos. Veis, a nivel de la cremallera pues se nos queda, no se nos queda como metida para adentro, así que cuando cosemos encima de la cremallera se nos queda un poco pues como grueso. Y aquí tenéis los dos modelos que he regalado a mis amigas. Este es uno más pequeñito que hice al principio para mí. Bueno, con una cremallera pues de otro modelo, ¿veis? Y aquí lo veis, esta parte que yo la puse con vaquero, pero al coser la mía con vaquero pues me di cuenta que era muy grueso. Entonces pues preferí ponerle tela de colores como el resto a los otros. Bueno, pues ahí os dejo la idea. Espero que os haya gustado, espero que hagáis muchos y que me digáis todo. Os dejo descubrir todo esto antes de despedirme. Bueno, pues como veis es fácil, yo he hecho como os he enseñado, he hecho varios modelos. Podéis hacer cosas muy chulas reciclando telas, vaqueros o todo lo que tengáis, ¿vale? A nivel de telas. Pues espero que os haya gustado, os dejo y os espero en mi próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Hasta pronto!